El equipo de los Tigres lo vuelve a hacer, ya son cuatro los partidos en donde no puede conseguir la victoria. Empiezan a sonar las alarmas en el equipo del Tuca Ferretti, aunque el Tuca no lo acepte. El equipo de Tigres no está jugando a su tope como debería de estar, como debería de funcionar, sobre todo por el gran plantel que tiene. Lo de Ener Valencia es inexplicable, todavía Guiñac le da la oportunidad de hacer el tiro desde los 11 pasos y lo desperdicia, a pesar de que la gente lo está criticando, lo abuchea. Y pues todavía se atreve a hacer este tipo de cosas. Creo que Ener Valencia no está bien. Y bueno, pues ahí el Tuca Ferretti tiene que valorar eso. Al minuto 58 ya había dos cambios en el equipo de Ferretti. Algo que es inusual, es extraño ver ya dos cambios tan solo pasando 10, 15 minutos del segundo tiempo. Y bueno, pues así se vio el día de hoy el equipo de los Tigres. Sí mejoró y mejoró mucho. En la segunda mitad, el ingreso de Vargas creo que le dio más profundidad al equipo. Y bueno, pues finalmente no le alcanzó a los Tigres para vencer a un León que, por cierto, no ha vencido a los de arriba, ni a Santos, ni a Tigres. Por ahí está batallando con los equipos que tienen posibilidades, o por lo menos así lo dictan sus planteles. Ahora, bueno, pues a descansar en esta fecha FIFA, ya estará regresando el equipo del Tuca Ferretti para el Apertura 2019.